En el módulo 4 veremos los textos y las capas. Los textos son algo básico en el tratamiento de imágenes por ordenador y Jin nos proporciona herramientas útiles para su uso. Los podemos generar con los logotipos de Jin, la herramienta texto de la caja de herramientas o con algún filtro que existía en versiones anteriores para Windows y que no se ha incluido en versiones posteriores del programa. Por su parte, las capas son como acetatos puestos unos encima de otros y la parte que no está rellena de una capa deja ver el contenido de la capa de debajo. La ventaja que tiene trabajar con capas es que lo que se haga en una no influye en el contenido de las otras. Una capa puede ser borrada, duplicada, combinada con otras. A una capa se le puede cambiar el tamaño de forma independiente, se pueden mover, se les puede cambiar el orden de apilación, etcétera, etcétera.